Feliz Día de la Bandera, feliz Día de la Patria para todos. Eh, qué, la, qué grande está mi, mi amigo Cristian Guida, un, un militar de ley, de esos que hoy valoramos el día de la bandera, el día de nuestra bandera. Bueno, hoy tuve un día. Eh, los que estuvieron acá lo, lo pueden lo, lo comprobaron. Me senté a las 10 de la mañana en la mesa de armado, a armar líneas. No pude atar un anzuelo, no paré un minuto porque había que organizar lo del tema de la, de la excursión, se anotó gente nueva, había que anotarla, tuve que armar eh, las lanchas, todavía nos quedan dos, tres lugares, todavía nos quedan, o sea, hay una lancha de repuesto, así que ya saben, si alguno quiere... La usamos la lancha de repuesto y la llenamos. Se va a llenar, seguro que se va a llenar. Vamos a hacer siete lanchas, seguro. Seguro, seguro. Si no somos más. Bueno, hoy un programa fuera de serie. Fuera de serie. Quiero ver si entendieron lo que es el título. ¿Cómo comenzar la pesca en una laguna? ¿Sí? Por supuesto. La materia es pejerrey, ¿no? Porque ya van a darse cuenta que no es tan fácil y, y hay que tener en cuenta muchas cosas. Y van, hoy van a participar, y van a participar en una materia que todavía no tocamos. Así que escuchen bien, prepárense los cordobeses, los sanjuaninos, los de San Luis los de Mendoza, eh, los de Salta, los de Jujuy, por supuesto los cordobeses van a ser los que van a estar en el aire porque van a sentirse como que ellos están en lo, en lo que saben ellos y seguramente van a participar y seguramente nos van a enseñar, ¿sí? Porque van a ver que eh, ellos saben del tema. Porque hoy vamos a hablar... Entre otras cosas de esta amiguita, esta, de lo que se llama Paternoster, Padre Nuestro en latín, eh, y la significación de esto eh, quiere decir que pescamos a diferentes profundidades y después van a ver el porqué. Pero antes que nada. Vamos a saludar a toda la, la banda. Los saludo a todos en forma generalizada. Ya somos casi 70 personas eh, y esto recién empieza. Hoy va a ser un vivo de esos de lujo. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana largo. Los que se pudieron ir, los que pudieron ir a pescar, espero que hayan pescado. Y también, nobleza obliga, tengo que saludar a todos mis eh, auspiciantes que siempre están, que siempre están eh, con el apoyo. Eh, ahora van a ver, ahora van a ver, ahora, ahora vas a ver que inclusive Matías Vivel, vos que sos un gran pescador, eh, vas a ver que hay cosas que no sabemos, hay, hay muchas, muchos detalles que no sabemos. Eh, y van a participar, ¿eh? o sea, que a va a ser un ping-pong, va a estar bueno, va a estar bueno. Eh, va a estar eh, in, muy entretenido. Lo que tengo que ver, así, ah, el pizarrón lo tengo ahí. Eh, después, después voy a, a empezar. Bueno, ¿cuántos somos? Ya casi 80. Vamos a tocarnos la nariz. Así mentimos. Pescado el paternoster no puede faltar en el bolso de pesca de un cordobés. Muy bien, amigo. Pero eso, ahí está, es, es ese es un paternoster que le, le hizo. A De María, el artesano Horacio Gato. Es un paternoster medio, medio truchito, ¿no? Pero no, no, está bueno, está bueno. Y aparte, la bollita de madera. Pero ahora vamos a ver que, que hay cosas que son mucho mejores. Estas cosas que yo les voy a mostrar ahora, quisiera que las valoren, porque son eh, recuerdos de muchos años, eh, de los concursos. Recuerdos de, de pesca eh, en lagunas de mucha profundidad, como Chacicó. Eh, recuerdos de pesca en Villa del Dique, Córdoba, en Villarrumipal, en, en Balsa, toda la parte de Embalse Río Tercero en el Dique Los Molinos. Bueno, yo he pescado muchos años en Córdoba. Y también las, los he utilizado en, en San Luis, en San Juan, en La Rioja, en Mendoza, eh, en, el, en el Dique Potrerillos, en un montón de lugares que ahora van a ver eh, cómo es el tema. Pero lo que nosotros vamos a ver es adaptarlo, adaptarlo a las lagunas bonaerenses. Y van a ver para que después no se sorprendan. Y que estén en un bote y tengan un bote al lado de unos cordobeses y lo vean con unos palitos ahí que, que ustedes no conocen ni lo que es, porque nosotros estamos acostumbrados a lo que los cordobeses y otras provincias le dicen el famoso chidimbolo, que no es más que una línea de flote. Nosotros queremos pescar con la línea de flote. Y después van a darse cuenta que hay otras cosas que por ahí tenemos que aprender. ¿Cuántos somos? ¿90? Bueno, sí, vamos a arrancar. No vamos a esperar que sean 100. Vamos a arrancar. Eh, después yo sé que va a venir, eh, va a venir mucha gente. Eh, ahí estaba mirando Mauro Borda. Hola, saludos. Soy nuevo seguidor. Bueno, Mauro, bienvenido a, no, a nuestro canal. Eh, a ver. Y bueno, le voy a dar un paseito. Un paseito. Total. Oye, feriado. Eh, Juan Carlos Grijalva. Feliz Día de la Bandera, Ángel José Litardo, eh, ellos siempre son los primeros, eh, Ari Ari, Horacio Gato, Francisco Mariñac, Horacio García, Diego Macaruc, bueno, Néstor Camino y, y, y Danielito de María, Tres Piques Pesca Charlie Paredes, La Comadreja Sosa, Gustavo Mangone, Rubén Eiris, eh, César Rojo, Adrián Cobas, eh, Adrián Coba que está contento, que dice: Hola, abajo querido, justo el video que quería ver. Hoy te vas a, te vas a se te va a la Sergio Lembrande, Gonzalito Canal, eh, Cristian Guida, Sergio Bruno. Mis amigos, eh, hoy, hoy tengo ganas, hoy tendría ganas de tomar un café con Sergio Bruno. Lo podría invitar a tomar está, está, está cerca. Sergio Bruno, ¿te querés venir a tomar un cafecito? Ahora cuando usted termine el vivo, lo que pasa es que vos tenés que arrancar mañana temprano. Dejá de... Ah, sí, tengo que dar el pésame. Mirá, eh, esta semana falleció un amigo mío de muchos años, muchos años. El señor eh, García Versilio, don Marcial, el padre de Marcial, de nuestro guía en la laguna La Picasa y ahora en Trenquelauquen. Eh, bueno, él fue uno de mis maestros cuando yo estuve en Granada. Eh, él era un guía al que nosotros mirábamos desde abajo. De esas personas, tanto él como Hugo Violino, eh, de esas personas que uno se callaba la boca cuando él hablaba. Porque el respeto se lo había ganado en el agua, de esos pescadores. Que ya no hay más. De esos pescadores que, que los, los veteranos de ahora, que somos nosotros, quisiéramos que los pescadores fueran así, que los guías fueran así. Así que eh, un homenaje gigantesco para uno de los mejores, el señor Marcial García-Bersilio, un capo. Capo en el arte de la pesca del pejerrey. Se fue allá con el viejo a la laguna que hay en el cielo y, y ya debe estar armando la caña para pescar con papá. Bueno, un abrazo fuerte para Marcialito y, y seguimos saludando gente. Panchito Salgueiro, ¿nos vas a fallar, Panchito Salgueiro? ¿Nos vas a dejar de agamba? Pedíle permiso a la bruja. Venite con nosotros, Pancho. Sería, sería la única salida que no vení. Eh, a estos todos estos mugrientos ya los saludé. Miguel González, buenas noches. Feliz día de la bandera. Eh, el vikingo Cepe que también va a venir con nosotros. El mosquero, cómo anda, amigo, colega eh, de cochuchería. Eh, me gusta el número 16. Matías Vivel, eh, Eduardo Scholz, Martincho, eh, Electria Hernán. Los tengo que andar seleccionando porque eh, Laza, eh, Pescado Rabioso, Carlito Ferrari, eh, Mauro Borda, que, que es nuevo, Ariel Casti. Gabriel Villalba, Gustavo Mangone y eh, Lucas Eduardo Macín, porque a la gente le gusta que lo saluden de vez en cuando. No se puede, no, 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 no todos, pero Claudio Maceiras, César Carabelli. Hola Vasco, hoy vi una línea chiripá con plomada para retrasar la deriva. Me pareció muy interesante para los que pescamos de costa. La mostró Tonini, la vi, la vi la, li, la línea, sí, se puede utilizar. Es una línea que es, es muy, muy, muy de, del lugar donde va a pescar él. Eh, hay líneas que, que, que andan muy bien en determinados lugares: eh, los muelles de, de agua pasante, en el que se puede pescar para un lado y para el otro. Como es el Pejerrey Club de Quilmes, eh, son lugares en los que se utilizan, así como en la Asociación Argentina de Pesca en la Costanera, son lugares muy particulares que tienen formas muy particulares de pescar. Y, y los grandes pescadores, como Tonini, inventan o adaptan líneas para pescar en esos lugares. No quiere decir que no sirva la línea. Es excelente, pero sirve para ese tipo de lugares. Por eso ahora van a ver que vamos a hablar de otras líneas y de otros elementos que tal vez los estemos adaptando para pescar en, en el lugar donde vamos nosotros, por ejemplo. Gabriel Lamarca, eh, Matías Martínez, Facha, ¿cómo anda Fachita? Eh, Rubén Iris, ya te saludé. A, a León, ya lo saludé. Señor tipo. Y Rubén Benavides, Chispita Tracker número 5. Mira, ya está fanfarroneando. ¿Sabes lo que va a hacer ese tracker? Mamita querida. Y viene la hermana de Chispita. No, no, si yo tengo cada personaje, muchachos. Yo tengo ganado el cielo antes de irme. Por eso estoy tan contento, porque con este grupo ya tengo ganado el cielo. Yo. Bueno. Eh, Javier luci buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Ya somos... ¡Eh! ¡Se le fue la mano! 120. Ya, se, ya tendría que haber arrancado. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una pregunta. Mientras yo me tomo el mate, dígame una cosa, ¿ustedes van a pescar embarcado a una laguna a pejerrey? ¿La pueden conocer o no? Pero ustedes dependen del lugar en ese momento. Porque ustedes pueden conocer la laguna, pero no le van a caer justito como si tuvieran un GPS. Van a pescar a pejerrey. O en un bote con motor, o en un, no, no digo en un bote a remo, a Chispita, la hermana de Chispita, mamá. No, yo tengo ganado el cielo. Bueno, este, y arrancan a pescar. O el guía les dice, bueno, acá nos vamos a poner. Yo voy a dar las cosas sugeridas porque si no, no voy a, a, a defender mi dicho ese que yo lo, lo cambié. Aristóteles debe estar agarrándose la cabeza, como dijo uno una vez: eh, una cosa es la verdad y otra la realidad. Si yo llego a un lugar de pesca y ustedes están viendo cómo están los borbollones de, de, de los pejerreyes, eh, el pescado se muestra, es una forma de decir, se muestra el, el pejerrey y. No se van a poner a pescar de fondo. Ponen la línea de flote, la ponen a una cuarta y pescan. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, pasa como ahora? Que hace mucho frío, tal vez el, el, el pescadito está más abajo, hay que ver qué tan abajo está, si está al barro, al barro significa que está pegado al fondo, si está más arriba, entonces, la pregunta lógica que quiero que participen, aunque sea una tontería, aunque esté por sobredicho, pero a ver cómo, cómo estamos para, para participar. Porque después las preguntas se van a hacer un poquito más difíciles. Dígame una cosa. Cuando llegan y no ven el pejerrey que se mueva. ¿Con qué línea a ustedes les parece que arrancarían a pescar? Los repaso. Con una línea de fondo, con una línea paternoster, con una línea de flote. ¿Con qué línea les parece que ustedes...? Eh, eh, eh? A, ver, a ver, vamos a participar. No, 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 no. César Rojo, no. No me, no me vendas, porque después van a estar todos tomando mate. Mirá, mirá qué bicho que. Es. Lo que hay que hacer cuando uno llega es ponerse a tomar mate y observar a los demás. Palabra del Vasco. Mirá, ya ya aprendió este. Este es este jovencito, pero pero no, no tiene un pelo de tonto. Néstor Caminos, deberíamos poner un pater, pero nadie lo hace. Electri Hernán, pater o línea de flote con diferente altura a la brazolada. Pesca 2, pater. Ramiro con pater. Juan Cruz García con pater. Eh, Laza ah, con pater. Diego Marcarú con pater. Osvaldo, pater, pater, pater. Javier, Cristian, Gustavo Mangoni, Javier Ducid. Gustavo Mangoni x15. Eh, Miguel González, pater. David Sosa un pater, un balancín. Muy bien. Todos tienen la idea correcta. Martín yo dice: jamás pater, muero siempre con las tres bollas, Hasta que no te agarre uno un día con esto y te deje epiléptico. Eh, Andá a pescar con frío, eh, Marcelo Oscar López, la versátil, muy bien. Bueno, la idea la tienen. La idea es rastrear. Identificar un sinónimo, no, no, Panchito, le pregunto al guía no. Le pregunto al guía no, porque el guía tampoco sabe, el guía no, no ve bajo el agua. ¿Me entienden? Eso como, como por ahí escuché un comentario que dice: No, porque el pejerrey agarra y come. Ah, vos tenés, tenés filmadora bajo el agua. ¿Qué sabe lo que pasa bajo el agua? Hay video. ¿Qué video? El único video que hay dando vueltas es cuando devuelven los pejerreyes y, y, y meten la GoPro abajo. Si no se ve abajo, aunque quisiera, ¿hay alguna laguna que sea totalmente transparente como para que una cámara eh, subacuática lo filme? A, a, a más de tres metros y vea qué es lo que está haciendo el Pejerrey, si come, no come. No hay. Ojalá haya. ¿Cómo anda Don Héctor Escoco? ¿Cómo le va? Lo veo más viejo, de así de, de, de título nada más. Lo veo cerca de su cumpleaños. El fin de semana, el rey de los abuelos Bonerés, cumpleaños. Y, no, y no, nos abandona. Estoy, estoy muy triste, muy triste. Muy bien, Gustavo Mangone. Muy bien la. Eso es lo que yo iba a decir. Si no hay viento, las que no sirven con diferentes brazos, ping pong. Claro, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a pescar. Si vamos a pescar con viento, si vamos a pescar sin viento, si vamos a pescar a fondo, si vamos a pescar a media agua, si vamos a pescar a flote. Eso es lo que primero yo tengo que ver. Pero un ayudante muy importante, muy importante, es una boya. Una boya, ahora van a aprender lo fácil que es porque se ponen a armar y arman y arman. Y está bien que armen, está bien. Y le ponen el mosquetón con esmerillón. Y, y, y hoy van a aprender algo tan fácil, tan fácil. Eh. Guillermo Pereira dice: La, la chiripá camina bien y va a diferentes profundidades. No, Guillermo, porque tendrías que tener un, un, un chilipá de 4 metros, eh, la boya puntera te va a hacer eh, mucha bajada, tenés que trabajar con la línea floja, te puede, eh, te puede enrollar el multi, se te puede enredar. El tema del, del chilipá sirve para cuando va bajando la línea, pero muy cerca de la, de la superficie. No, Nunca cuando está abajo. Cuando está abajo tenemos otras armas para... El tema es así. Yo no veo el PGR. A ver si me entienden. Les estoy explicando lo que sabe un guía. O sea, para que no le pregunten al guía. Para que llegan y se ponen. Ahora, si ustedes llegan al lugar que el guía eligió, que más que él seguramente no saben, porque él va todos los días y busca dónde se va moviendo el pejerrey. Entonces, él por ahí vio algo, por ahí ya sabe por dónde buscarlo, seguramente. Entonces, elige el lugar. Para no preguntarle a Guía, y porque esto es importantísimo que lo vean, como para no depender, no se acostumbren a depender de los demás, no busquen todo hecho, por más que esta sea una vida de buscar todo hecho. Antes nosotros... Eh, antes... Nosotros nos, nos agarrábamos y nos, nos arreglábamos con lo que teníamos, éramos probadores seriales y ahora se busca todo hecho. En la vida, no en la pesca. Eh, se, se perdió lo artesanal, se perdió el, el trabajar para lograr algo, se perdió la satisfacción. De hacer las cosas uno mismo. Entonces no busquen que el guía te diga. No, traten de aprender y, y ustedes eh, resuelvan o traten de resolver. Total, eh, ¿saben una cosa? De equivocarse, uno se va haciendo sabio. Si uno no prueba, no se equivoca. Y si uno no se equivoca, no sabe si está bien o no. En la pesca, ¿no? En otras cosas hay, hay cosas que ni hay que acercarse. Ya sabemos que el fuego quema, como le decimos a los chicos. No te tenés que... que tuto, tuto, le decían, ¿no? Bueno, eso no. Y eso, esto que les digo es en sentido figurado. Ya sabemos las cosas que no hay que probar. Eh, lo que tenemos que hacer en la pesca sí es probar a ver a dónde está moviéndose el pejerrey. La mejor línea que hay para probar dónde se está moviendo el pejerrey es el paternoster. Pero ¿cuál es la forma? Después viene otra. ¿Cuál es la forma? de armar un paternoster sin tenerlo armado. Ustedes pueden no tener un paternoster, pueden no tener un paternoster. Pero una línea de fondo, una línea de fondo para pejerrey, yo creo que en la mayoría de las cajas de pesca o de los bolsos de pesca de los pescadores de pejerrey hay una línea de fondo. ¿Por qué? Y esto es un dato para los de las excursiones, ¿eh? Porque ustedes imagínense que, porque no la pensaron esa. Ustedes imagínense que se equivoca Buen Guru como se equivoca siempre. Y decime, Néstor, si es por una causa noble eh, me necesitas hacer un pedido al aire, decímelo. Eh, Juan Isaguirre, otro vasco más. Buenas noches, vasco. Saludos desde Young, Uruguay. Mirá qué lindo. Uruguay. Tengo un amigo que está en Uruguay. Todavía creo que está. Exactamente, Gustavo. Pero la gente no lo sabe armar. Entonces, hoy vamos a aprender a armarlo. ¿Sí? Yo agarro la línea de fondo. Le pongo un plomito acorde a la boya que voy a utilizar, supónganse que es esta. Bueno, si es esta, le pongo un plomito de 10 gramos y acá vamos a empezar a aprender lo que es este tipo de boyas. Tengo que hacer un parate porque si no paro acá, después ustedes siguen con la línea y se equivocan. Voy a poner 5. Cinco, sí, cinco. Cinco boyas diferentes. Y ustedes me van a decir, yo les voy a decir dónde van a ir a pescar. Por ejemplo, vamos, nosotros vamos a Cochico. Bueno, vamos a pescar a Cochico. Entonces, vamos a pescar a Cochico. Y ustedes. Pueden elegir. Ah, le voy a poner más. Todas estas bollas. ¿Sí? Todas estas bollas. Pero ahora les voy a dar el servicio meteorológico. Pero hay viento. Pescamos anclado en un lugar, nos anclamos y hay viento. De estas, de estas boyas, ¿cuál es la boya que ustedes elegirían si hay viento? Voy a darles el número. Miren que puede ser una, dos, tres o todas. La uno. La dos. La tres. Esperen. La 4, la 5 o la 6. De todas, de todas. ¿Cuál es la que les parece a ustedes que, la tengo ahí por orden, que tendrían que utilizar en un día que hay viento para encontrar, escuchen bien, para encontrar el pique del pejerrey? A ver. ¡uh! ya empezaron los locos. No, esto es bravo. Pesca 2, 5. Juan Cruz, 6. El Mosquero, la 2. Mariano Gabriel Santillán. Eh, hola, vasco, sos un crack. Te sigo desde la ciudad de Las Flores. Eh, siempre que podemos, te miramos con mi viejo. Gracias por enseñarnos todos los días. Un abrazo. Ahí tengo grandes amigos en Las Flores. Casas de pesca un gran pescador de lisa. Eh, yo no pongo ninguna de esas, pondría eh, una tipo huevo pasante. Bueno, eh, Ari Ari la 2, Marito 5 y la 2, la Luis Eduardo Galante la 5, Osvaldo Cat la negrita, o sea, la 1, Jesús la 2, eh, Laza la 1. Miguel González, la 1. Daniel Sosa, la 1. Sabe la comadreja. Pescado rabioso, ninguna de esas para mí. Panchito, la 3, la 4, la 5, la 6. Sebastián Camino, la 5. Matías Vivel, la primera viene hundida. Ahí, ahí escuché el primer comentario dentro de todo. Bien, yo dije que Matías Vivel la, la tiene clara. Cabías Ducid, la 2. La 2, la 2, la 2, la 1. Eh, Grijaldo a la 1. La 2 a muerte. Frescado eh, de rabia es una olla conquista. La 1. Cavicián, la 2. Janine Vejero, la 1. Bueno. Esto que van a escuchar ahora no tiene desperdicio, ¿sí? Nunca en la historia de YouTube he escuchado a alguien, y miren que me, me puse a buscar, ¿eh? que explique cómo se elige una boya de paternoster, porque nadie le da bola, porque la tienen como algo para buscar enseguida y cuando vieron, sacan y ponen la de flote. Yo no les digo que ustedes me crean a mí. Ahí hay un par que me dijeron, yo no pongo una boya paternoster, pero ni loco. Bueno, yo les digo muchachos que les pegan unas palizas, quedan tartamudo. Primero, vamos a agarrar esta olla. Después les contesto, esto se los voy a explicar para después contestar. Esta boya es una boya que tiene un palo bastante importante, bastante importante, y que la teoría, o sea, ese dicho tan famoso que de, tengo yo que digo, una cosa es la verdad y otra es la realidad. Yo les voy a primero explicar la verdad de lo que son las bollas de Paternos. Esto no lo saben a veces ni los cordobeses, que son especialistas, ni nada. Esto está estudiado, probado y recontraprobado. Pero ¿quiénes son los únicos que saben esto? Los fabricantes. Lo que pasa es que esto tendría que venir con un cartelito para explicar. Y no lo explican. ¿Ustedes saben por qué está pintada la olla así? Los de Catamarca eh, pintan así. La, la San José de Tucumán pintan así. Todos los grandes artesanos de las, los, los de Jujuy, eh, todos, todos, son todas distintas, eh, de, de distintos fabricantes. Todos pintan así. Esta, la mía, chiquitita, todos pintan así. ¿Ustedes saben por qué se pinta así la olla? No, ¿no? Porque esto que está acá, es la quilla de la boya. En teoría, solo en teoría, por eso está pintado de blanco, porque el blanco es lo que va para abajo, la boya tiene que trabajar en este caso así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la teoría dice que si tenemos un pique y esto hace así, Clavo. Si tenemos un pique para arriba y esto así así, clavo. Pero hay que ver qué tamaño de pejerrey pesco, porque yo les puedo asegurar que un pejerrey de no quiero ensuciar ningún lugar, pero un pejerrey chico, mediano. Esta boya, a pesar de que es de madera balsa, es bastante grande como para Identificar un pique de un, analicemos esto de un pez que está aletargado por el frío, planchado en el fondo o un poco más arriba, eh, encima es de, de, de tamaño pequeño, y que cuando pica para lastrar esta olla y que esta olla quede acá, escuchen que esto es importante nosotros tenemos que poner un plomo de 30 gramos 35 40 gramos tengan en cuenta que esto es madera balsa esto es lo que más flota entonces para lastrar la boya y pegar y ponerla así nosotros tenemos que utilizar un plomo muy grande y el plomo muy grande tenemos que tener en cuenta que si pica para arriba al pejerrey que quiere decir que está comiendo más arriba, pero bueno, te pica para arriba, tiene que levantar todo este plomo de 40 gramos para llevárselo para arriba. Y entonces hacer que la boya se acueste. Conclusión. ¿Y entonces para qué se usa esto, Vasco? Bueno, ahora van a aprender. Esta boya es una boya que tiene una quilla muy importante y que me va a permitir que no me bascule tanto el palito, o sea, va a estar toda metida abajo y no va a permitir que, 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 que cree falso pique. Porque los que son especialistas en estos tienen un montón de boyas y eligen la boya de acuerdo al momento en el que están y al ámbito en el que están. No es que se pone cualquier boya... Por poner, no es que yo voy a tener que tener esta boya y con esta boya pesco todo. No, pueden, sí pueden. Eh, yo he visto, me he cansado de ver a los viejos, los viejos en, cariñosamente, los viejos por experiencia, lo digo, haciéndole trampa al pejerrey, pescando con la boya acostada, así acostada, y con una munición partida abajo, y tres anzuelos, o con el peso del balancín que no llega a mover la boya y la tiene ahí, la tiene sensible. ¿Y qué pasa? La boya cuando está acostada, se mueve. Le da movimiento. Esto, cuando está parado así, no le da movimiento. Porque esto está lastrado abajo. Es como si tuvieran un ancla que no llegó abajo, pero la tienen anclada en el agua. Cuando ustedes están con la boya así, que les falta peso a la boya para que trabaje, lo que están haciendo es moviendo la línea. Son tramposos los viejos. Eh, los de mi época. No, 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 no. No es otro bolso lleno de pattern, no. Yo lo que quiero enseñarles es cómo con una misma boya ustedes pueden hacer un montón de opciones. Pero si ustedes tienen el diario del lunes, si ustedes saben, por ejemplo, que el sábado va a haber viento, ustedes no pueden llevar una boya así porque esto tiene poca quilla para el palo que tiene, la van a tener que trabajar hundida acá. Y tal vez sea mucho el peso para poner, y aparte se le va a romper el palo. Entonces, hay cosas que forman parte de la, de, de la verdad, pero que no son la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Primero saber... ¿A qué tipo de pejerrey me voy a, a, a enfrentar? ¿Me voy a enfrentar a un pejerrey de un kilo? ¿Me voy a, a enfrentar a un pejerrey de medio kilo? ¿O me voy a enfrentar a un pejerrey así? Eso no quita que haya excepciones, pero la mayoría, la mayoría. Entonces yo busco, si hay viento, una boya que sea corta, una boya corta que me permita. Anclar la olla en el agua, en el agua, con el agua se ancla la olla, sin que llegue a tocar abajo, con el peso, acá, esta línea de acá, una como esta, una como esta, o una como esta, pero agarrada acá. No se mareen, no se mareen. Ahora, ¿Qué es lo que me dice la verdad? Voy a nombrar a un gran maestro. Gran maestro. Creo que uno de los más grandes maestros. Maestro. No que sea pescador solamente. No. Alguien que ha enseñado. Y ha enseñado a través de la revista Weekend. Ha enseñado a través de, 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 de YouTube. Ha enseñado a través de, de programas de televisión. Que es el señor. Jorge Araneo, comúnmente para los amigos llamado el mono. La teoría del señor Jorge Araneo, que está muy bien, lo que pasa que tal vez no dice todo lo que él sabe, pero no porque no lo, no lo quiera decir, ¿eh? porque tal vez está incompleta. No, 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 el mono es lo más sagrado que tengo, pero, pero a veces hay que aclararle al pescador porque el pescador no sabe todo como nosotros. El pescador necesita que le expliquen. El señor Jorge Araneo... Y repito, esperen, esperen que, que si no corto acá me van a volver loco. El señor Jorge Araneo dice en su teoría, y está bien, ¿eh? que la boya Paternoster tiene que trabajar a 45 grados. Miren bien, esto es una obra de arte, ¿no? lo que dice eh, Jorge Araneo. ¿Por qué? Porque si el, el pejerrey pica para arriba, el recorrido de la boya cuando se acuesta, es el mismo recorrido que cuando pica para abajo y para la boya. O sea, a 45 grados el palo, eso está perfecto. Pero, ¿cuál es el, el tema? El tema es que. Bueno, ya se anotaron dos más. Eh, va toda la familia Cusano, así que los voy a tener que llevar a pescar. El tema es que la laguna no está planchada, y eso pasa. Cuando yo identifico una boya, cuando la laguna está planchada. Y el señor Araneo, y lo voy a justificar, explicaba esta explicación de, para cuando se plancha la laguna y el pescado se va para abajo. No para cuando yo comienzo a pescar y quiero saber cuando, eh, dónde está comiendo el pejerrey. Cuando yo comienzo, a la mañana temprano, cuando voy a tirar la línea y quiero saber a ver si lo puedo agarrar a flote o si lo puedo agarrar a media agua o si lo puedo agarrar a fondo. Porque les digo qué hice yo, el día que fueron los muchachos conmigo, Néstor Camino y De María, que hay un montón de videos. Y que por eso no pescaron tanto ellos, porque se la pasaron filmando. De María pobrecito filmaba y filmaba y yo sacaba y sacaba. Por eso, por eso que no pescó tanto. Eh, pero bueno, yo le di ventaja, me puse a tomar mate y, y después cuando vi a dónde picaba, le puse 80 centímetros a la ping-pong y entré a sacar de a dos, de a tres, le sacaba lo que no hemos reído. Bueno, pero todos los días, no es ese día, ese día era el día ideal, la olita que hacía así, anclado, todo frente de choque, los tres solos, con, con Luis Balsi y con Benjamín, los dos guías, jugábamos, jugábamos a ver quién, quién sacaba más, quién que sac... jugábamos. Pero hay días que no te toca así, ¿eh? hay días que vos tenés un, un ventarrón, y entonces tenés que solucionar. Tenés que decidir en el momento. Entonces yo lo que les estoy explicando es qué hacer, qué elegir, qué poner para identificar bien el pique. Pescar van a pescar. No van a pescar arriba, van a pescar un poco más abajo, más abajo. O por ahí el agua no está tan fría y los tenés todo arriba, a 30, 40, ¿sí? Hay que probar. La mejor forma de probar es un paternoster. ¿Cómo identifico? Siempre el, el pater en los momentos en el que hay aceite, así está, calma la laguna, es mucho más fácil. Eh, te da más margen para equivocarte. Vos podés usar esta boya, podés usar esta, podés usar esta o podés usar esta. Esta yo le explicaba de María fuera de cámara, le explicaba, y a mí me gusta eso, qué linda que está, es la de Polifam, sí, es la de Polifam. Pero ¿cuál es el problema con esto? Esto es, ahora te digo, Cristian, esto es tan liviano, tanta flotabilidad tiene, que por ahí aguanta una plomada de 30 gramos, 35. ¿Y cómo hace el pesquerrey para levantar una de 35 si pica para arriba? ¿Qué les digo? Para los porteños que no saben de esta pesca, no, no, no conocen la mayoría, de 10 piques, 7 van para arriba. Y les voy a hacer más, más complicada la cosa. Ahora, ahora te comento. Martín Salvatore, ahí está, mirá, ahí hay un pescador. Vasco, ayer en Cochicó pescamos a 30-40 centímetros, línea de flote. Está bien. Yo te preguntaría cómo estaba la laguna, eh, si había frío, si había calor. ¿A qué hora pescamos de 30-40 centímetros? Porque por ahí ustedes entraron a las 10 de la mañana porque hacía mucho frío. Y nosotros vamos a entrar a las 8, que está helado, y entonces buscamos. Pero todo esto no termina acá. ¿eh? Ustedes tienen que conocer que hay otras artes de pesca. Y por eso fue el, el aviso, porque el que avisa no traiciona, dicen, ¿no? Por eso fue el aviso de... Si los agarran a cordobeses, le hacen un sobre todo de escama. Cuando el cordobés identifica a qué profundidad está el pejerrey, porque el cordobés también busca con un paternoster, siempre tiene un paternoster, a pesar de que él tiene un fanatismo indescriptible, miren lo que les digo, indescriptible por este bichito que van a ver acá. Este bichito que van a ver acá se llama balancín. ¿Sí? Esperen que pinchan tanto los anzuelos, ¿ven? Esto es un balancín. Con este pedacito de línea, porque esto ocupa, agarran una caña de 2 ,10 metros 10 y les sobra, se les sobra paño. ¿Ven los anzuelos? Con esta linita. donde le engancharon la profundidad, un mendocino, un jujeño, un catamarqueño. Te traen todos los tiros dos. Todos los tiros dos te traen. ¿Por qué? Porque están en, en, en el lugar. Sí, Julito, sí, este sabe, Julio sabe. El balancín puede ser sostenido o puede ser anclado. Generalmente el balancín que está anclado, por eso ahora les, les voy a mostrar, porque hay cosas que yo fui corriendo como para que no complicárselas tanto. ¿eh? Ven, acá hay un nudo. Y acá abajo... ¿Cómo? ¿Cómo se engancha? Esto es infernal. Y acá abajo hay otro nudo. Si yo esto lo, 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 lo llevo para abajo se ancla el balancín y el esto queda al, al barro o sea esto lo levanto para acá se ancla abajo el plomo y los anzuelos quedan un poco más arriba sí y entonces queda el plomo abajo y los anzuelos lo puedo graduar más arriba o más abajo pero cuando no alcanza esto este mismo balancín se coloca en la línea, en la línea del ril. Y entonces se pone, por ejemplo, a 6 metros el, el balancín y el plomo va a, a 30 metros. Entonces diciendo ¿y cómo hace? Y con un nudo corredizo. Y pescan con una cañita de 2 metros 10. Esto se van a enojar. Esto es más arte una línea de flote y justo vos vasco vas a decir eso que vos toda la vida hablas de flote sí amigos pero yo toda la vida hablo de flote pero yo conocí esto y he, he pescado argentinos con esto y, y lo he aprendido a querer y les voy a les voy a sorprender más y lo he aprendido a fabricar y ahora si quisiera, sí, José María, sí, ya vi el mensaje. Lo que pasa que estaba en el vivo no te puedo, no te puedo contestar. José María Cusano dice que, que vienen los tres, vienen en patota y esto van a, van a llevar eh, pejerrey para el restaurante. Van a tener tres meses pejerrey en el freezer. Comen pejerrey, genios, genios. Y, y yo me voy a reír. Yo me voy a reír. Yo les voy a, les voy a cebar mate la primera parte. Les voy a cebar mate. A mí me, me gusta salir con ellos. Bueno, la última vez que salimos en la Picasa, lástima que no pusimos un premio al, al, a la pizza Mayor, ¿no? José María, tendríamos que haber puesto un premio a la pizza Mayor. No le gustó, ¿eh? A Yuyo no le gustó. Marcial sí, porque Marcial es más bueno que Lassi. pero los otros te miraban con bronca, porque, ¿cómo? Viene el vasco de allá de Buenos Aires y nosotros estamos de locales acá y vino y nos sacó la pieza mayor, el más grande. Y son esas es envidias sanas, ¿no? Porque son sanos. Nosotros tenemos un chiste entre los guías. Vienen y salen y, y se sacan la foto con los cajones de pescado. Y entonces ven viene alguno que se lo mandan y le dice qué pasó por ejemplo no Yuyo Gómez que Julio Gómez es un monstruo pescando por eso me puedo dar el lujo de gastarlo porque a Marcial no lo puedo gastar que le falleció el padre dice qué pasó Che? no te picó y el tipo no sabe qué decir porque viene todo contento con su cajón de pescado a sacarse la foto con los clientes y qué te pasó no te... claro pero porque el otro le dice no te picó porque sacó dos cajones de pescado son, son tonterías son juegos que entran dentro del folclore de la pesca esto se los comento para romperle un poco el hielo y que no, no se vuelvan locos con tanta con tanta boya pero el balancing es un elemento espectacular para pescar con dos anzuelos a la misma profundidad. Por supuesto, cuando hay profundidad. La laguna de Cochico, yo podría decirles que en las, en las partes profundas tiene 2,50 metros. 50. Pero, ¿qué pasa? Utilizaría mi dicho. Una cosa es la verdad y otra la realidad. Y la realidad es. Que nosotros no podemos decir, y más después de bajantes extremas y qué sé yo, con qué nos vamos a encontrar. Lo que tendríamos que hacer sería: Hola Luis Valsi, ¿cuánto está la profundidad, la laguna ahora? Ahí donde vamos a pescar, por ejemplo, al techo colorado, a las bombas, al arbolito, al ombú, al alambrado, los lugares clásicos. Eh, ¿Dónde? ¿Cuánto hay de profundidad? Y por ahí se sorprenden, porque por ahí había lugares donde había tres metros, las bombas un lugar profundo, que tiene lugares playos también, pero en un lugar profundo. Y por ahí llegas y en un lugar donde había cinco metros, y tenés dos. chacicón no bajó cuatro metros. No hubo lagunas que se secaron constantes. Lo que pasa es que cuando vienen estas sequías extremas, lo mismo que inundaciones extremas, eh, cambia mucho el ámbito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que llegar al lugar y medir. Eh, pero, ¿vos sabés? Escuchen, porque esto les puede pasar, ¿eh? ¿Vos sabés, vasquito que? Viste que vos decís que los muchachos son buenos, que esto, que el otro. Y resulta que, vamos, ver, en el trackery no tenía ecosonda. Y yo me río, porque a, a, a veces a, el pescador hace cada comentario. Primero, ¿para qué querés una ecosonda en una laguna donde no hay profundidad? No lee el ecosonda. El ecosonda necesita un cono que es un cono de visión, que empieza a trabajar cuando hay profundidad. Y que lee 30 metros, 30 metros, así un cono de 30 metros. Lee 30 metros. Pero si vos estás en 20 centímetros, no te, no te, ni te marca. A nosotros nos pasa eh, en el río de la Plata. Y, y Ronchera me dice cuando aparece eh, 2,5 creo que es una cosa así es porque no lee estamos, estamos más bajo de la lectura eh, lee a partir de los lo podés graduar lee a partir de los 80 centímetros ahí te es que suena la ahora cuando vos bajás de los 80 corta la chicharra o, o el pip 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 eso que marca la alarma y no te lee entonces, conclusión, para no hacer ta tanta vuelta, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Apenas llegamos, agarramos un carretel de nylon, o de multi, un carretel de nylon, y agarran una plomadita, y la agarran, y la tiran abajo, y mi miden a ver cuánto es la profundidad. Eso es lo que haría un cordobés, un mendocino, un salteño, un tucumano, enseguida... Siempre el veterano es rápido para esas cosas. Cuando ya le encontraron la profundidad, ustedes ahí tienen que ver qué línea van a usar. Ustedes pueden utilizar hasta un paternoster de 3,50 metros con la boya sobre la línea. ¿Qué es la boya sobre la línea? Una línea de fondo de tres anzuelos, que, de, que luego que culmina la línea de fondo de tres anzuelos, sigue y tiene un metro y medio más. Pero más de tres cincuenta, no, muchachos, porque si no, ¿cómo hacen para agarrar el último pescado? Si ustedes tienen una caña de cuatro metros en la laguna, les va a ser muy incómodo. Entonces. Si ustedes tienen que pescar más abajo, síganme esto porque se van a equivocar. Si ustedes tienen que pescar más abajo, están en una laguna de 6 metros. ¿Cómo hacen? Y no podemos pescar abajo. Sí, pueden pescar. Plomito, abajo de todo. Plomito. A 10 centímetros, la brazolada. ¿Sí? A 80 centímetros, otra brazolada. A 80 centímetros, otra brazolada. ¿Sí? Y después de los 80 centímetros, otra brazolada. Un pedacito así y un esmerillón. Escuchen. Un rulito y un esmerillón. Entonces después agarran la boya. Le ponen un mosquetón con esmerillón. Saben lo que es un mosquetón con esmerillón, ¿no? Mosquetón con esmerillón. Y el mosquetón con el merillón, lo meten adentro del nylon del reel. Perlita de un lado, perlita del otro. Y en el primer tutorial que hice yo, enseñé a hacer los nudos corredizos y después tuve otro más. Y después vamos a tener otro más. Entonces ahí hacen esto, un nudito. Miren qué fácil. Un nudito. Se me cae todo esto, un nudito, y lo, lo ponen a 5 ,90 metros 90. Entonces pescan con el primer anzuelo a 6 metros, el segundo anzuelo a 5, el, el otro a 4. No hay pique, levantan, llevan el nudo para, para, para abajo, y entonces pescan a 4, a 3 y a 2. Y entonces van barriendo el lugar si no encuentran el pique. Y si ven que en todos los, los, los anzuelos no hay pique, quiere decir que no hay pescado. Miren qué fácil. O se creen que antes había cosonda, había lectores. Antes nos arreglábamos todo así. Aparte, la gran ventaja cuando uno sale con un guía es que son varios. Entonces pueden probar. Entonces, donde tú metió primer pescado, segundo pescado, tercer pescado. Listo, ya está. El rápido enseguida te agarra un Julio Acevedo, un canario de, Mar del Pla, de, de, de Córdoba, eh, un don José de Tucumán, cualquiera de esos pillo. Los muchachos que son campeones de Tucumán, que, que tienen casa de pesca. Eh, te agarran, te matan eso, en donde te engancharon la profundidad, te asesinaron. Es una forma de decir, disfrutar disfruta todo el mundo igual, pero lo que pasa es que el porteño también eh, produce rápido, pero le falta el conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no pescamos, si nosotros pescamos con una línea de flote. Ahora, vuelvo a los floteros, a los fanáticos. Si ustedes le engancharon a profundidad y está dentro de, de los 80 centímetros, un metro máximo, pongan una línea de dos bollas y pesquen con dos boyas y pescan 80 centímetros. ¿Sí? Una comadreja, dice. Si a vos no te dejan ir a pescar, ya me enteré. Te tienen, te tienen en la terraza de, 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 de penitencia cuidando a los nietos. Anda a pescar, dale, comadreja, anda a pescar. Bueno. El tema es así. Eh, pesco con la línea de flote. Y si tengo que buscarlo muy abajo, pesco con el balancín. Y si tengo que buscarlo a media agua, pesco con el pater. Y tienen que saber elegir la boya. La boya. Gracias, don Héctor Escoco. Muchísimas gracias por el aporte, amigo. Qué grande, don Héctor. Mirá. 900 mangos me, me, me manda una super etiqueta, qué grande. En la tanza del ril se ata una gomita de elástico y pescas a la profundidad que querés. Eso es para viejo. ¿Qué tanza del ril, gomita de elástico? Esto sabe cómo se. No vienen como eran en tu época las gomitas de elástico. Estas se rompen todas ahora. En donde se te cortó la gomita, te volvés loco, después no, 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 le, no le encontrás más. Nudo corredizo. A ver, Julio Acevedo, el año pasado en la Picasa, cuando estuvimos anclados, puse un chiripá invertido ah, con una boya de 8 gramos y dos anzuelos. Saqué 7 en un ratito. Y bueno, estabas en la Picasa, Julio. Una cosa es la verdad y otra la realidad. En la Picasa, el año pasado, que había más pescado que agua. Tincho pescador, ahora se usa el nudo corredizo, claro. El tema es así, hablando en serio. Eh, hagan las cosas bien, no hagan cachivache, no hagan cosas. Sean prolijos. Mira, mira, mira. Tenés que ser elástico de bombacha usada, mira, mira las cosas. Que me, no, este me va a volver loco. Eh. Casi a tres metros, bueno, sí. ¿A ustedes les toca ahora eh, Cochicó? Utilicen un paternoster. Hasta que el pescado suba. ¿Cómo sabe Vasco que va a subir? Y porque soy viejo, soy veterano. Empieza a calentar el agua, el pescado se deja de letargar. Con 8 grados, con 7 grados, con 4, con 3, va a estar planchado abajo. Y cuando se llega al mediodía, el pescado va, va a empezar a subir y lo van a agarrar a flote como lo quieren agarrar a flote todo. Porque lo más lindo es pescarlo a flote. Eh, a ver, yo puedo estar de acuerdo con eso que dice, yo si tengo que usar un paternoster no pesco. No, a mí me gusta pescar a flote, sí. Yo si lo tengo que pescar con bomba Molotov, es una forma de decir, ¿no? Lo pesco con una bomba Molotov. Si lo tengo que pescar con pater, lo busco con pater. Si tengo que tirar el balancín, tiro el balancín. Lo que sea. Ahora, dos días particularmente distintos. Un día con viento, un día sin viento. Miren que esto es para ustedes, ¿eh? para los que van a la excursión también. ¿eh? Esto yo lo estoy haciendo para darles una mano y no tener que llamar a cada uno y contestarle, che, vas con qué voy. Acá está. Para ustedes. Y para todos los que escuchan. Hay 170 personas mirando. Eh, ahí está, Tincho Pescador dice, acá a flote con 15 metros no sale ni uno. Se fueron al barro. Claro, se van abajo de todo. Y por ahí tenés diques que son 40 metros, 30 metros, 20 metros, 25 metros. Y tenés que pescar al barro. ¿Cómo hace que tenga que tener una línea de 25 metros? No. Agarran un balancín, tienen que tener el, el, el medidor, todo lo buscan, buscan dónde está el fondo, lo pongan un poquito más arriba, ponen el nudo adentro del ril y la boya que vaya corriendo. La boya va corriendo por el, por el nylon del reel, o nylon o multi. Y el nudito está a 40. Entonces, el balancín baja, y va bajando y el nylon va corriendo por acá. Hasta que llega al tope. Y cuando llega al tope, miren bien, ¿eh? Y cuando llega al tope, se para la bollita así. Y el balancín está a 40 metros. Y cuando tiene el pique, o cuando tiene el pique, el pescador con la caña de 2 10 metros 10 clava sobre el pescado. No sobre la boya, sobre el pescado, porque esto se corre cuando lanzas, cuando clavas hacia arriba, esto corre por la boya, ¿sí? Me siguen, la boya se hunde. Cuando yo clavo el nylon corre por el, la argollita de la boya y yo clavo sobre la boca del pescado. No es lo mismo que la de flote que le tenemos que poner trampa. No, no, esto es bueno. ¿eh? Por eso ustedes lo, lo bastardean, pero esto te agarra uno que sabe pescar, te hace un nudo, y aparte que uno va a pescar. Entonces, ¿cómo lo pesco? Y se pesca con pater, lo pesco con pater, viejo. ¿Cuál es el problema? Esto por un lado. Por el otro lado. Sepan elegir, y es muy importante. No les digo que no van a pescar, pero sí que van a identificar mejor los piques. Sepan elegir si tienen para elegir. Pueden tener dos boyas, una corta y una larga. Listo, ya está, tienen dos. ¿Le ven la caja a un cordobés? Tiene un tubo así de PVC con una tapa de un lado, una tapa del otro. Se llama portaboya. ¿Y cómo se va a llamar? Tienen todas las bollitas metidas ahí adentro, una prolijidad, las cuidan como oro. Esta carga 15 tienen con tinta china puesto. Cada boya lo que carga para saber el lastre que le tienen que poner, todo. Eso es lo que, eso es lo que hay que preparar. Pero ¿qué pasa? Ellos viven pescando en diques en embalses, y entonces ahí la pesca es así. Yo iba a Chacicó. tenía la de flote, tenía la de fondo, tenía la chiripá, tenía la de, la de cardumen, que era un puntero y, y una boya, tenía las de garete, tenía las de balancín, tenía 17 líneas diferentes. Contamos un día con los guías para... Pescar en la mejor laguna de todos los tiempos. No era fácil pescar en Chasico. Era fácil cuando lo encontraba. Era fácil cuando encontraba el cardumen y lo agarrabas a flote. Pero andaba a encontrarlo al cardumen. Y mientras tanto, el que pescaba era el bueno. Porque cuando vos lo encontrabas el cardumen era todo fácil. Pero mientras tanto, ¿qué hacía todo el día? Hasta las 4 de la tarde, 5 que aparecía algún cardumen regalado por ahí o a veces no aparecía. Lo tenías que buscar, a qué profundidad estaba comiendo. Y eso, salvando la distancia, porque ahí había 16 metros y nosotros estamos pescando en una laguna como Cochicó, por ejemplo, que tiene 2,50 metros hoy. Eh, Vasco, me contás cómo es esa línea de cardumen con una boya y puntero, lo vi en Madariaga, Fernando Barraza. Ahora te vas a reír. Yo siempre cuento, siempre que puedo. Eh. Estoy nervioso porque se me cayó algo y tengo miedo de pisarlo y hacerlo pelota. Siempre cuento con una anécdota. Porque es más fácil y aparte es más divertido. Un día vamos a, a Madariaga con la familia Bobone. La familia Bobone, Fernando Bobone, mi amigo, Daniel Bobone, mi otro amigo, que son primos el enano y otro más, cachito. Cuatro y yo cinco. Y yo siempre le hago de guía. Y en esa época todos fumaban ahí. Y vamos a garetear. Estábamos gareteando y le digo, muchachos, ¿qué quieren hacer? Estábamos cerca de los callejones de Urrutia, para los que conocen. Y dice, ¿cómo que quieren? Nos estamos pescando. Estábamos pescando, no, no, la locura, pero estábamos pescando. Le digo, no, porque si ustedes me dicen que se portan bien, que no me hacen hacer mala sangre, yo los llevo al cardumen. ¿Qué cardumen? Claro, no ellos no veían. Le digo, allá, más o menos unos mil metros, debe haber unas 60 embarcaciones. Sí, mira. Bueno, esos tienen agarrado un cardumen. ¿Y cómo sabes? Y porque sí, porque cuando se amontona mucha embarcación. No, 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 vamos ahí. Le digo, miren, muchachos, que pescar en un cardumen no es fácil, ¿eh? Vasco. Bueno, ahora van a ver por qué le decía que fumábamos todo. Y ahí va la, la contestación de cómo tenés que tener la línea. Tontos no eran, estos pescan. Dice, bueno, pero si vamos a tirarle al cardumen hay que usar puntero. Entonces, a la línea que estaban usando para el garete, le clavaron un pedazo de, de, de nylon así y le pusieron un puntero. Le digo, yo siempre, todo chiste, porque entre amigos, amigos que nos nacimos juntos, de, de la adolescencia y de. Le digo, ¿que no quieren pescar ustedes? Me dice, ¿por qué? Y porque si vos tiras eso en el cardumen, se te van a hacer un, unos matetes que no vas a pescar. No, 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 yo quiero pescar. Bueno, si querés pescar, poné menos boya, hermano, porque tenés tres boya y le pusiste, al puntero le pusiste anzuelo. Y sí, si sí, el puntero es la que más pesca. Y bueno... Pero, ¿para qué quieren las otras bolas, no? Porque las otras también. Bueno, está bien. ¿Y vos, ¿Cómo vas a hacer para tirar? Tres bolas más el puntero. No vas a poder. Vasco. Bueno. Abotador. Despacito, despacito, acercándome. Porque si no te recontra insultan, con toda la razón del mundo, no hay que hacer ruido, no a motor, nada. Bueno, busqué un lugar, encontré un lugarcito. Le digo, tienen que tirar. Para allá. Sí, ya sabemos. El primero no llegó. Directamente no llegó. Llegó 15 metros. El segundo vio que el otro no llegó y ya le quiso tirar arriba por arriba y tampoco llegó. Y ya se enredaron los dos. El tercero sí llegó, porque tenía un puntero de 40 gramos y le pegó un guachazo, no rompió la caña de casualidad. Y llegó. Y en cuanto llegó, cayó en el encardumen. Y cuando cayó en el encardumen, agarró un, un pejerrey, salió para un lado, el otro salió para el otro, y el otro picó. Y se le hicieron un matete. Pero los otros seguían enganchados. Empezaron a traer. El otro con los tres pejerreyes enganchados, que era un matete que no se pueden imaginar. Y los otros dos, los dos enganchados, que también habían agarrado, porque el pejerrey uno arrancó para acá y. Imagínense que estábamos todos en la misma embarcación. Así que de ahí nos afás. El otro esperaba así. Tres, yo tampoco, yo no tiré. Porque sabía que, que terminaba esto. Estaba fumando el cigarrillo, agarré el cigarrillo le dije, muchacho, tic, eh, me cortaste la línea, no, mirá. Ya está. Empezaron con dos boyas y el puntero. ¿Saben con qué terminaron pescando? Porque después no se la voy hacer larga. Seguían enganchando. Con un puntero. Y con un puntero te matan. Porque vos tirás, pum, enganchaste en el cardumen, traes, sacás el pescado. Pescas con filé, no vas a pescar como jarra. Si tenés el cardumen ahí adelante, lo que cae al agua, agarra. Tira, filé de pejerrey, con un filé de pejerrey sacás 20. Unos churrascos así le poníamos. Tiraba, ¡tum! clavaba, en media hora, llenado el piso del, del bote, que era un mini track, 480, 5 metros creo que era, eh, ahí en el club de Madariaga. Nosotros llevábamos un 25, un motor, eh, y alquilamos el mini track. No sabíamos qué hacer con el pescado, vámonos muchachos. No, no, pero vamos, vamos. No, yo no me hagan pasar vergüenza, que digo que a mí me conocen hasta la piedra acá. Vámonos, vamos a armar la carpa, vamos a preparar el asado. Mañana venimos otra vez. No, no fuimos, ya teníamos, estábamos pasados. Así que esa es la línea para el que me pregunto, esa es la línea del cardumen. Una boya y un puntero, separación. 1.40 entre boya y boya. Una yo-yo para regular la brazolada. No necesitas ni trampa para el cardumen. Eh, y listo, se acabó. A ver, recreo de un minuto. Puede ser que... ¿Qué quiere qué mostrar, Néstor? Dale, a ver. A ver, ¿qué quiere mostrar? No vas a mostrar lo de María comiendo, ¿no? Que me está haciendo sufrir. Yo tengo milanesas y hoy tengo antojo. Y no me voy a quedar con el antojo. Me voy a comer las papas fritas. Le paso... ¿Qué dice Néstor Camino? Le paso a la hija del marido de mi prima hermana. Hubo un incendio en la casa de Malena. La destrucción fue total y perdieron todo. Se necesita con urgencia. Ropa de niño, talle 10. Calzado, talle 31. Ropa de cama, sábana, toalla, frazada. Alias para colaborar con dinero, Male Pérez, G. Bueno, yo le puedo dar una mano a la, a la familia eh, con dos cosas. Primero con lo material y después con algo como para avivarlo. No tienen que poner talle 31, talle de para 10 años. No, ustedes agarran lo que vengan. Lo que vengan, están bajo tierra. Agarran lo que vengan. Entonces, ¿qué hacen? Se van un día a la feria americana, venden y cambian y se traen toda la ropa que necesitan. Agarren lo que venga, no tienen nada. ¿Sí? Eso lo digo porque lo hice yo también. No porque necesitaba, no porque se me, se me incendió la. No, porque un día me regalaron un montón de ropa, un tío, más grande que yo. Y yo dije, qué pena, todo nuevo, esto es una belleza. Y me dice, ¿por qué no vas a la Feria Americana de José Cepaz? Le digo, ¿para qué? Y porque. Yo sé que vos no te vas a ir a vender esto, Eduardo, pero es una pena, esto es una ropa de primera. Anda y la cambiás por lo que a vos te sirve. Y eso hice. Pero me traje unos zapatos que parecían nuevos, unas camisas que eran impecables. Así que eh, es una buena idea, me parece a mí. Bueno. Salían bien adentro y con las tres boyas no llegaba, claro. Eh, así con solo un puntero pesqué muy bien desde los muelles en el Guazú. A veces el pescado está lejos. Y con un puntero y tres anzuelitos, que se llama chiripá esa, esa línea, pero le, la tirás a la miércoles. Y entonces lográs mucha distancia porque no hay rozamiento de las boyas. Si ustedes tiran con un bollerío,. El rozamiento en el aire, y yo he utilizado en Chasicó y en Madariaga también, con mucho éxito, una boya que es un derivado del, del chiripá. O sea, es una línea de fondo, igual, igual, igual con el puntero, igual. Pero, ¿saben qué tiene? Esto es para cardumen. En vez de tener un esmerillón, tiene un pilotín, una bollita atrás. Entonces vos tenés la boya puntero adelante y la bollita atrás. Y los tres anzuelitos en el medio. Entonces vos caes y es como una línea de flote que cae con menor resistencia al rozamiento en el aire. Entonces podés tirar muy lejos. Total, tiene un pilotín. No, no, no roza eso. ¿Y qué, cuál es el tema? Que cae y no hay resistencia porque no hay boya. Entonces, tú tum, 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 te ¡Mamá! Eso, 10 veces mejor que el desmerillón de que se va hundiendo despacito. Eso es para buscar en la profundidad, pero para el cardumen se utiliza una, una línea lo más práctica posible para lograr distancia, porque si no te lo llevas por delante el cardumen, lo reventás, es una forma de decir, lo vas arreando y nunca lo alcanzás. Ustedes cuando vean un cardumen de pejerrey nunca tienen que acercarse, Siempre tienen que agarrar y tirarle desde lejos, hagan lo que quieran. A ver. Tincho Pescadores de Vasco, con tales que también usamos los portabrazoladas listo para cambiar. Claro, le van cambiando las brazoladas. Sí. Así me pasa con mi viejo, me regala su ropa y me queda grande. Claro, a mí el viejo me regaló pero me quedaba chica el, el, los pantalones, yo tengo piernas más largas y los zapatos, yo tengo 41 y medio y, y papá tenía 40, era pie chico. Bueno, ¿hay corte? No. No sabía todo si ya se aprende algo nuevo. A ver. No, no, no hay corte. Creo que no, va. Les dije que, que, to, que todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, eh, me quedo con la duda de si se, si se dieron cuenta lo de la boya, lo de la boya paternoster. Las boyas las tienen que elegir de acuerdo a cómo van a pescar de acuerdo al tamaño del pejerrey, ustedes dicen, qué sé yo como, como, como el tamaño del pejerrey, pero chicos si ustedes van a Cochicó, por ejemplo ustedes saben que en Cochicó tienen una media de 30 centímetros no, no, no son chiquitos eh, eso era hace dos años de María, vos tenés que escuchar a un, 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 hay, un, hay un programa en Youtube que se llama Eduardo Sagasta, Escucha Eduardo Sagasta que, que, que una vez fue con dos amigos, uno que se llamaba un tal Daniel de María y el otro Néstor Camino, y fueron a Cochicó y sacaron mucho pejerrey de 25, 28 centímetros, mucho. Bueno, pasaron dos años y el pejerrey creció y hoy mide una, tienen una media de 35, 40, hoy tiene muy buen pescado y hay un montón de videos que lo muestran. Ahora, ¿ustedes qué van a calcular? ¿Van a calcular para el grande? Porque hay de 2 kilos. Ay, sacaron hace poco uno. Ustedes no pueden calcular para la minoría. Ustedes tienen que calcular para la mayoría. Entonces, si vos pescás un pejerrey de dos kilos que agarra y te lleva y te lleva todo, podés pescar con el palo este. Pero no va a haber la mayoría de 2 kilos. No, va a haber uno si hay. A veces es suerte, a veces es sabiduría, pero la mayoría de las veces uno se lo lleva por delante. O sea, estás pescando en la cantidad y te apareció el grande. Y a veces no, a veces, pero te tenés que dedicar solamente a buscar el grande. Si no, muchacho, es muy difícil. Y les repito, no es lo mismo cuando uno va. Eh, en días con mucho viento, que cuando uno va con laguna planchada. Si vos vas con laguna planchada, o oh, hay algo intermedio, es diferente. Y en esto también es diferente. Si ustedes quieren una, una boya que no se mueva, métanle el, la quilla abajo de la, del agua y el palo no les va a cantar falso pique. Y si se mueve mucho, bajen el palo para acá. Pero, ¿qué pasa? Esto es monstruo, esto, es un, esto carga casi 40 gramos. Entonces busquen de acuerdo al tamaño del, del pescado. Una boya ideal para la pesca que vamos a hacer nosotros el, el sábado y el domingo es esta boya. Pero siempre baja cuando hay mucho viento, como para que la quilla no me permita que el palo eh, bascule tanto y no sepa si es pique o no, es livianita para, para subir, es livianita para bajar. Y si está totalmente planchada, pueden utilizar una, una bollita como esta, porque ustedes van a pescar a 5 a metros, 6 metros, como una brutalidad 10 metros. El palito ahí, si sube el palito, ahí clava, está, está para arriba. Si baja y desaparece, ahí clavón está para abajo. Esas son las formas que ustedes tienen. Después, lo que haya de línea, puede ser un balancín, que sería el paso siguiente al paternoster, porque ya identifiqué, o puedo, si estoy arriba, si, si sigue arriba, puede ser una línea de flote. La versátil o la X15 o la X25. Eh, esas, esas líneas se utilizan siempre en el rango del, del largo que tengan la versátil. La versátil es una línea que tiene dos boyas, la primera está a flote, que es la que me marca si el pescado subió en algún momento. Si empieza a picar en la primera, quiere decir que el pescado levantó, no les pica en la otra. Y la otra boya tiene, en vez de tener una abrazolada, tiene. Tres brazoladas y un pequeño lastre. En el Guamini. en otros lugares hay un plomo que se va abajo, eso es otro invento. Yo con eso no, eso sí no pesco. Con un plomo pesado, que, es, que la fondeo, no, no. O esto, esto pesa. Rompecaña. A ver, eh, Jorge Mauricio Villafañe, Vasco, ¿puede ser, eh, para saber el peso del pejerrey, se multiplica tres veces lo que mide y eso eh, da su peso? Y te puedo dar un estimativo, un estimativo, pero vos ten en cuenta que no podés comparar nunca un macho con una hembra, una hembra es así y un macho es así. ¿Sí? Generalmente las hembras son mucho más grandes que los machos. Cuando están en época de fresa tienen una panza así. Son grandes, mucho más grandes. Entonces, eh, a igual tamaño, el macho con la hembra a igual tamaño, el macho es flaquito y largo y la hembra es así. Se puede dar un, pero eso forma parte de la verdad. La realidad es otra. Eh, en Cueros Zorro, el guía nos hizo quitar el plomo y pescar con el pater totalmente suelto. Sí, se Rojo. Es una de las formas que se, que se hace en el, en el norte argentino y eso se llama línea de vuelo. Lo que nosotros identificamos como línea de vuelo no es para ellos una línea de vuelo. La línea de vuelo para ellos es. Una línea que tiene una boya paternoster y que tiene tres anzuelitos que de a poquito van bajando. Generalmente se le pone un lastrecito, a veces alcanza con los pesos de los anzuelos, pero generalmente se le pone un lastrecito eh, de 4 gramos, 3 gramos, como para que baje un poquito más rápido. Todo va de acuerdo si estás con marejada o si estás pescando en laguna planchada. Eh, acá me, me dice mi amigo Grijalba que hay 112 me gusta y son 170 personas. Pónganle me gusta. No se olviden, que es mi sueldo ese. Eh, a mí, particularmente Sergio Bruno, a mí me gusta. Me gusta el, el, el Pater, me encanta. Bueno, a ver, estamos en... 22.35. Preguntas hasta acá. Pregunta. Sáquense todas las ganas porque esto es ahora o nunca. Pregunta. ¿Qué, ¿Hay algo que no entendieron? ¿Hay alguna duda que tengan? Laura Suárez, el aparatito que se... Se, se forma con un plomo de 25 gramos y el peje está cerca del fondo, acá en Córdoba. Eh, es mortal, no perdona, Vasco. Laurita, eh, yo no inventé el aparatito. Yo se lo, eh, se, lo, se lo rediseñé otra vez a la gente de Tucumán. La gente de Tucumán el aparatito lo, lo conoce como si lo hubiera parido y creo que ahí es donde nació el aparatito y luego fue para Córdoba. Eh, el día que yo pesqué con el aparatito en un concurso, me hicieron un dibujo de escama. Eh, perdí 19 a 165, que es el que salió primero. 19 a 165. ¿Sí? Me fui a una casa de pesca que hoy la conozco, hoy son amigos, a lo de Juli Kermes, Martín Pescador, frente a la iglesia, ahí en Tucumán. Y le digo, hola, ¿qué tal? Eh, si sí, quisiera un aparatito, ¿de qué medida de anzuelo me hice? Ah, no sé, número 4, número 5. Tenía cajones llenos. Abría cada cajón y tenía número 4, número 5, número 3, número 2, número 1, número 10, número 2. 0. Entonces... La desventaja que tenía el aparatito anterior era que el aparatito se hacía un nudo sobre el alambre y era fijo. Entonces no dejaba de ser una línea estática en un lugar estático que es de un lugar donde hay mucha profundidad, como un dique en Córdoba. O en otras eh, provincias. Lo que hice yo es hacer un balancín giratorio, un aparatito giratorio. Es una B que tiene un rulito arriba y un rulito abajo y trabaja sobre un nudo que está en la madre del nylon. Entonces constantemente se va moviendo. Fíjate en mis videos, poné dentro del canal, busca en la con la lupita, busca eh, balancines y aparatitos. Y vas a ver el aparatito ese y vas a salir corriendo a buscar un pedazo de alambre y hacerte un aparatito para que, que pesques con eso. Porque eso es mortífero. Y encima tramposo. Es giratorio, se mueve, tiene movimiento propio y es tramposo. Una máquina a matar eso. Eh, bueno, a ver. A ver dónde estaba yo. Yo estaba en... Más arriba estaba. Laura. Acá está. Laurita. Bueno, espero, Laurita, que te sirva. Míralo, Laura, el aparatito que armé yo. Ya porté. Pescado rabioso. En la línea de vuelo, la boya la usamos acostada. Sí, ¿y sabes por qué se usa acostada? Porque al usar la boya acostada, la misma boya que va derivando, que va haciendo este trabajo así, va moviendo la línea. Por eso se llama línea de vuelo. La línea de vuelo, el sistema que se utiliza es el sistema del barrilete. Ustedes, ¿cómo? El sistema? Claro, ustedes, hay, los pibes de ahora no saben lo que es un barrilete. Pero los, los de antes, nosotros, los de antes, el barrilete era, formaba parte de nuestros elementos de juego. Y había cada creación que eran espectaculares. Y una de las partes importantes del barrilete era la cola del barrilete. O sea, venía el barrilete así, había bombas, había octógonos, hexágonos, había obras de arte, hechas con cañita, con papel crepé. Yo me acuerdo de mi viejo. Me, un día me, no, me hizo uno, fue, él, parecía gracioso, parecía Mary Poppins. Yo. Me hizo uno que era tan grande, una bomba, me hizo una cosa. Y fui, me acuerdo como si fuera hoy, fuimos a la terraza de mi abuela, eh, mi abuela Elena, por parte de mi, de mi mamá, y me, puse, me, puso, me puso él en la terraza a, a levantarlo. Y lo quiero tener, papá. Agarrá fuerte, Eduardito, no se te vaya a escapar. ¿eh? No, no, no. Y yo lo tenía, y él había agarrado y había el ovillo, ese famoso ovillo del palito, y que se hacía así que parece verme, ¿no? Lo tenía agarrado a un fierro que había ahí como para que no se me escape. Me levantaba, era chiquito, yo tendría cinco años, me levantaba el, la bomba, claro, tiraba como la gran siete. Me levantaba el, el, el coso increíble. Las cosas que hemos hecho de pibe, ¿no? Eh. Siempre es bueno ya tener las medidas y la capacidad de la boya. Claro, Marcelo. Eh, siempre hay que tener el plomo regulado de la boya para saber. Sí, Vasco, a ver. En, en una laguna de agua máxima de 1,40, ¿de cuánto hay que armar el pater? Y de 1,35 para que. Para que la boya trabaje, porque si toca el, el, el fondo no trabaja, si no, ya tenés que hacer otra, otra, otro tipo de línea. ¿Las medidas entre rotor eh, y rotor en las líneas eh, para laguna son distintas? Sí. 1.20 para laguna, 1.40 para el río La Plata. Tincho dice aparatito o maquinita se llaman, sí, sí. Eh... A ver, Vasco. Hace poco fui a pescar con una persona que usaba un balancín en la punta de la bigotera. Nunca había eh, visto una cosa así. Eh, el creador de eso es el señor Juan Turano, uno de los mejores pescadores de todos los tiempos de acá. Que el, el guía de pesca eh, Turano es el hijo de él. Tiene dos hijos, los dos guías de pesca. Muy buen pescador. Y el viejo, que es compañero mío, de la época mía, eh, hizo una especie de balancín. Entonces tiene la bigotera y con, con una especie de balancín ahí y de ahí salen dos anzuelos. En realidad anda muy bien. Muy bien eso. Yo tengo, tengo algunas hechas que me hice yo. Buenas noches, Jorge de Nadie. Tres, tres líneas para recomendar para este fin de. El bocha. Tres líneas para recomendar para este fin de. La ping-pong para el domingo. Pesquen con la ping-pong que van a andar bien. Eh, porque no va a haber tanto viento y van a poder pescar bien. Si es que está, como dicen, 40 centímetros, 60 centímetros. Pesquen con la pipón, se van a hacer un, un desastre. Eh, un paternoster sí o sí. Y una versátil, que es una boya. Eh, ahí está la, la línea versátil, ¿eh? Esa línea anda muy bien. Bueno. Engrudo. Qué lindos los zumbadores. Eh. Mi viejo me hacía la media bomba. Se engancharon con el barrilete, ¿no? Eh, mira, yo tengo un barrilete en el baúl del auto. Bueno, señores, eh, viendo, viste considerando que no hay ninguna duda y hay 170 personas, les, les, les recomiendo otra vez: si alguno. Todavía queda uno o dos lugares. Si alguno quiere venir con nosotros, aproveche. Aproveche porque va a estar bueno. Eh, pónganme gusta. No se olviden, quiero... Mínimo tenemos que tener 170 cuando termine el vivo. Pónganme gusta. No empecé con esas propagandas vos. Yo te voy a cobrar, ¿eh? te voy a cobrar el, el Calle. ¿eh? Vayan a verlo al, al, al Mugriento que ya llegó a los mil, eh, Danielito de María. A ver, si, a ver si le dan una mano a, al mexicano, este, con los ojos celeste trucho. Mirá, mirá. Fueron, fue fue a, a Campinox y le tuvieron que comprar tela de más para hacerle el, el coso ese, el, el enterito. Ahora va a entrenar el enterito. Ojo que no va a hacer cosa que aparezca yo con un enterito nuevo. Eh. Si me llegan a ir bien las cosas, por ahí hasta pego un enterito nuevo. Mira, se engancharon más con el barrilete que con las cosas de pesca. Eh, después, cuando termina el vivo, pongan un comentario. Vamos muy bien con los comentarios. Muy bien. <coughs> No acá. Bueno, a Grijalva no le puedo. Mira, 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 Mirá, 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 mirá el otro Teletubby más. Horacio Gato. Juan Carlos Grijalva, nunca puedo decirle que no hace comentarios porque es el primero que los hace, el primero que entra, ya tiene el récord. Pero Tincho, por ejemplo, Tincho Pescador. Vamos con lo me gusta. Fenómeno, pero no voy a poner me gusta. Pero después, que no te cuesta nada, pone, pone aunque sea chau. Chau, asco. ¿Sí? Eh, si los nombro, los, los incendio a todos. Sergio Bruno pone también. Eh, Gustavo Mangone, Electri Hernán, eh, De Cochuchería, Sebastián S.S. Pongan un comentario en el vivo, este vivo, que hoy aprendieron la angulación de la boya, cómo tiene que trabajar. Eh, pongan, agradezcan, es un sueldo para mí esto. Quiero. Cada vez ser un poquito más grande. Bueno, me voy a hacer las la milanesas con papa frita. Chicos, los dejo en manos de los Teletubi eh, y de los videos de, de María Light. chao por eso Buena. bien, espectacular. Ah, bueno, atardecer. Levantalo. Pescadito del amigo. Hola amigo. A full. Pescadito. El frío no frío, no para. Ni el frío, mira el solcito cómo se va. Qué grande, ¿Qué día es hoy amigo. Hoy es lunes. Lunes, lunes cuánto. Hoy, hola. hola José. ¿Cómo amiguito? ¿Todo bien? Lindo. ¿Lunes qué fecha hoy? No idea. Ah, bueno, estamos por ahí. Salada grande Madariaga. ¿Eh? Sabemos que es lunes. Veintipico de mayo. Pecadito de está o no? Qué grande, eh. Mete otro más ahí a ver. Claro son las cinco y pico, ya cinco y media. Capaz que se me hizo tarde hoy, ¿eh? Pescadito Mayaga, así ah, sumando al cajoncito.